60 horas. Es el tiempo en el que la tumba de Jesús, custodiada en la edícula del Santo Sepulcro en Jerusalén, permaneció abierta el 26 de octubre, por primera vez desde hace 200 años y por tercera vez en la historia. Estas son las imágenes con la losa de mármol del altar retirada temporalmente, bajo la cual ha surgido una segunda losa agrietada, y por tanto, la roca original está debajo. A través de métodos tanto directos como invasivos, tales como ultrasonidos o rayos X, se están realizando análisis de varios tipos para estudiar no solo la tumba verdadera, sino también la presencia de roca en los lados del sepulcro. El nuevo aspecto que tendrá la edícula facilitará a su vez la identificación de los visitantes y la preservación del lugar, hasta el cierre de los trabajos previsto para la próxima Pascua, en marzo de 2017.